Dale, ¿qué pasó, María Fernanda? Es que... La niña está a mi lado. No más. No más, señorita. ¿Usted qué es lo que le está pasando? ¿Otra vez con el mismo cuentico o qué? Se va ya del salón y se va para su habitación. No, no, profe, por favor. Pero ya le dije. Estoy cansada. Estoy aburrida de sus continuas ganas de tratar de sabotearme la clase, señorita. ¿Sabe qué? Como castigo, usted sola se va a encargar de terminar la unidad. ¡Se va del salón! ¡Pero ya! Cierre la puerta. ¿Y qué me mira? ¿Ya terminó el ejercicio, señorita? ¿Qué diablos pasó aquí, María Fernanda? ¿Ah? ¿No entiende que le está haciendo una pregunta? Yo no hice nada. No hizo nada. Venga a ver, muchachita. Entonces explíqueme qué significa eso. ¿Qué? ¿Le parece muy gracioso, muy chistoso? ¿Le parece que esto es lo correcto? ¿O qué es lo que pretende? Yo no hice nada, se lo juro. No me diga mentiras, María Fernanda. Tiene 20 minutos. 20 minutos para que me destapare impecable como estaba. Y cuando termine la niña, me hace favor y se pasa por la oficina. Vamos a ver qué castigo le voy a imponer. Porque es que no crea que se va a burlar de mí. ¿Me entendió? ¡Que sí me entendió! Sí, señora. Muy bien. Historias inexplicables. ¿Revista Séptima Puerta? Sí, sí, ya te lo paso. Tomás, es para usted. ¿Quién? No sé, una niña, parece que está llorando. ¿Aló? Tomás, usted tiene que ayudarme.
ayudarme. Nadie quiere creer lo que me está pasando. ¿Con quién hablo? Con María Fernanda. Buen día. Yo estudio en el albergue de Nuestra Señora de la Asunción. Usted tiene que venir. Ayúdeme. Me quieren hacer daño. ¿Cómo así? ¿Quién quiere hacerte daño? ¿Qué pasó? El fantasma. El fantasma que vive en mi colegio. A ver, María Fernanda, cálmate y me explicas con tranquilidad qué es lo que está pasando. ¿Y ya hablaste con la profesora? No, no le vaya a decir nada. Yo no quiero que me vuelva a castigar. Aló. Aló. María Fernanda, aló. ¿Y quién era? No sé, no entiendo, se cortó. ¿Aló? ¿Aló? Tomás, esto es una perdedera de tiempo. Los niños inventan muchas historias. Yo me inventé muchas cuando era niña. A ver, Jenny, esto es por simple deducción. Las personas más sinceras sobre la faz de este mundo son los niños. Ellos inventan estas historias a partir de sus vivencias. Es que míreme esta casa. Da miedo. A lo mejor María Fernanda proyecta sus miedos de esta manera. Ay, por favor, Tomás. Jenny, se lo digo por experiencia propia. ¿Cómo así? Espere. ¿Usted creía en fantasmas cuando era niño? ¿En serio? Ay, no lo puedo creer. Tomás Cabal Amado creyendo en fantasmas. Bueno, ya. No me vas a botear, me hace el favor. Pues sí, ahí me da miedo quedarme solo en la casa. Y según el psicólogo, yo me inventaba eso para que mi papá y mi mamá estuvieran más tiempo conmigo. ¿Algún problema? ¿Seguimos? Está bien. Hagamos una cosa. Si descubrimos que todo esto de la profesora es mentira o solamente es una alucinación infantil, nos vamos inmediatamente para la revista e investigamos sobre los espantos de los niños. Y el siguiente número se lo dedicamos por completo a los miedos de los niños. ¿Qué dice? Pues... Camine a ver. No, espere, Tomás. Ahora vaya a decir que somos periodistas. O yo es capaz y castiguen a esa pobre niña por llamarnos. Señorita Candela, yo ya pensé en eso. Sígame la corriente, por favor. Vamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito tienen el salón! ¡Las felicito! Se nota que esta es la educación que les he dado durante estos años, ¿no? ¿No les da pena con la visita? Dije ayer. María Fernanda, ¿me está prestando atención? Esta niña es un tanto distraída. Pobrecita. Debe ser por lo que le pasó a sus padres. Como ustedes entenderán, todas estas niñas han tenido que sufrir algún tipo de experiencia traumática a lo largo de su vida. Bueno, niñas, como les estaba comentando, hoy recibimos una visita muy especial. El señor Cabal y su esposa nos están visitando, vienen directamente de la casa de adopción. Ellos quieren formar un lindo hogar y estaban pensando en llevarse a alguna de ustedes a vivir con ellos. Bueno, ya las vieron, ya saben cómo son las niñas. Los invito a pasar a mi oficina para que hablemos acerca del asunto, ¿les parece? Sigan, por favor. Entonces usted habla acerca de la adopción con el señor... ¿Con el señor Carlos? Sí, Carlos. ¿Camilo Cano? Camilo Cano, sí. Es que Jenny es la que tiene todos los papeles. ¿Su señora? Sí.
Pero está como demoradita su señora en el baño, ¿no? Si quiere, voy y la busco. ¿La acompaño? No, no se preocupe. También voy a aprovechar para entrar al baño. Perdón. Siga, tranquila. Gracias, permiso. Bueno, señor Tomás Cabal, vamos a ver qué es lo que me está escondiendo. Lugar, albergue Nuestra Señora de la Asunción. Contacto, María Fernanda Buendía. Caso, aparición de niña fantasma. ¿Dónde está María Fernanda? Está hablando en la habitación con los señores. ¿Estás segura? ¿No sería que estabas asustada y por eso inventaste esto? No estoy segura. La niña estaba como vestida de rosado. Tenía como la misma edad de nosotras y era pálida. ¿Sí? Ustedes no la han visto. ¡Ay, qué pena! Nos quedamos con las niñas. Se van de inmediato. Pero, señora, nosotros no queremos entorpecer su trabajo. Solo estábamos hablando con las niñas. ¿Sí? ¿Y ustedes qué pensaron? ¿Que me podían engañar o qué? A ver, yo le puedo explicar todo perfectamente. No quiero escuchar una sola palabra de usted, señor Cabal. Me hace el favor y se van. ¿O qué están esperando? ¿Que llame a la policía para que lo saque? Me tiene cansada, María Fernanda. Yo no sé qué es lo que usted pretende, pero no la aguanto más. Profe, yo solo los estaba llamando para que ellos me ayudaran. Hoy mismo empiezo a hacer los trámites para que usted se vaya a otro albergue, señorita. No, profe, por favor, no, mire que acá están mis amigos. ¿Ay, sí? Entonces, ¿por qué no pensó en eso antes de ponerse a hacer tantas estupideces? Profe, por favor. No más. Se va ya para su habitación. Empaca sus cosas, porque a partir de mañana usted ya no va a estar aquí. Profe, se lo juro que yo... ¡Que ya, María Fernanda! Váyase a su habitación. No me obligue a hacer algo de lo que me pueda arrepentir, señorita. ¡Se va! Jenny, la embarramos. Hicimos las cosas mal. Ahora lo que más me preocupa es la suerte de esa niña. Esa profesora se ve que es un ogro. Sí, pero no podemos quedarnos con los brazos cruzados ahora. ¿Cómo así? ¿Usted qué piensa hacer? Ay, no me diga que llamar a la policía o al bienestar infantil. Ay, Tomás, por favor, no tenemos cómo probar que eso sea así. Pudo haber sido invento de esa niña. Usted oyó a la profesora. Son niñas con muchos problemas. De pronto inventó eso para justificar su comportamiento. ¿Sabe qué? Yo voy a llamar al psicólogo a ver qué nos dice sobre este tema, qué nos aconseja y usted, mientras tanto, averigüe ese dato sobre esa profesora, los registros del albergue, todo, absolutamente todo. De pronto la niña está diciendo mentiras, vaya uno a saber, pero para mí esa profesora me da mala espina. Bueno, hágale pues. Coman todo. Claro, ya se acabó la gaseosa, ¿no, señorita? ¿Y esto qué? ¿No le gustó? Porque si no le gustó, le puedo servir más. Los codos, niñita, los codos. Ya empacó sus cosas, María Fernanda. No se le olvide que mañana a primera hora viene por usted. Váyase para la habitación. ¿Puedo comer algo? Nadie le dijo que se sentara. Hay unas galletas y un vaso con leche, pero se lo come arriba. Usted está castigada, señorita. ¡Obedezca! No quiero tener un problema más con usted, María Fernanda. ¡Rápido! Y ustedes se callan. Se callan. Ni una sola palabra. ¡Ay, niña! El cuchillo no se pone ahí. Aquí va el cuchillo.
Yo no entiendo cómo pueden hacer tanto ruido con los cubiertos y el plato, ¿ah? ¿Eso es la educación que le hemos dado? ¿Segura? Uh-huh. ¿Esto fue lo único que le dieron? No, es que es imposible que este albergue no esté registrado en ninguna parte. No, y no es solo el albergue, esa profesora no aparece por ningún lado. ¿Séptima puerta? María Fernanda se escapó de la casa. ¿Qué? Un momento, ¿con quién hablo? Venga rápido, necesitamos que nos ayude a buscarla. A ver, aló, ¿con quién hablo? ¡Aló! ¿Qué pasó? María Fernanda escapó. ¿Cómo así? ¿Quién nos llamó? Margarita. Vamos. Les juro por Dios que esto no se va a quedar así. Tan pronto esa niñita aparezca, todas ustedes me van a tener que dar muchas explicaciones. Profesora, pero si nosotros no hemos hecho nada. Ah, no. Entonces ahorita resulta que la boba soy yo. ¿Usted qué cree? ¿Que yo no me he dado cuenta que se están burlando de mí? ¿Que esto no es más que un montaje para asustarme o qué? A lo mejor solo llevó la fantasma. No me vuelva a decir una sola palabra acerca de ese tema. Porque si no, le juro que le voy a proporcionar un castigo que se le va a quedar metido en esta cabecita por el resto de sus vidas. Paola, usted viene conmigo. Profe, pero si yo no hice nada. ¡Me importa un comino! Usted viene conmigo y la vamos a buscar afuera, porque estoy completamente segura que esta no es más que otra de las tantas travesuras de la señorita María Fernanda. Profesora, le juro que no le estoy diciendo mentiras. María Fernanda, usted se calla. Se calla porque yo ya le di una oportunidad. Y como usted no me quiso dar la cara, entonces ahorita se atiene a las consecuencias. ¿Y ustedes qué hacen ahí paradotas? ¡A buscarla! Así sea que tengan que levantarme el piso para que me encuentren a esa niña. Usted camine a ver. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Cómo así que qué hacemos aquí? Si usted nos llamó y nos dijo que María Fernanda había escapado y que viniéramos a ayudarla a buscar. ¿Que yo los llamé? Señor, usted se volvió loco, que yo no he llamado a nadie. ¿Cómo así? Si yo hablé con usted. Paola, ¿qué significa esto? ¿Ah? ¿Ustedes qué están planeando conmigo? Nada, profesora, le juro que nosotros no hemos hecho nada. Un momentico. Entonces, ¿cómo se justifica que estas personas estén aquí si yo no los llamé? Entonces, ¿quién diablos los llamó? No, un momento. Yo hablé con usted. Jenny, usted estaba ahí. Sí. Yo recibí esa llamada. Usted me llamó y me dijo que María Fernanda había desaparecido y que la busquemos, ¿qué es lo que está pasando? Se van ya de aquí. Este es un problema con mis alumnas y yo sola me encargo de solucionarlo. No, señora. Yo no me voy a mover de aquí hasta que María Fernanda aparezca. ¿Sabe qué? Haga lo que se le dé la gana, señor. Además, yo no tengo el tiempo para perderlo en discusiones y mucho menos con una persona como usted.
nada raro que María Fernanda haya escapado por su culpa, por sus malos tratos, por todo lo que le está haciendo a estas niñas. ¿Y sabe qué? Voy a poner una queja en el ministerio. ¿Perdón? ¿Usted me está amenazando a mí? ¡Ay, señor! ¡No sea tan cretino! Bueno, 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 ya. Ya, bájela de la discusión, ¿sí? Por ahora es buscar a la niña. ¿Le llamó a la policía? Ya le dije, señorita, que hace 2 meses que cortaron el teléfono aquí. Bueno, entonces présteme su celular, yo los voy llamando. Estaba en el carro. Oye, Jenny, ¿usted tiene las llaves? ¿Cómo que si yo tengo las llaves? ¿Usted no las dejó pegadas? ¿Y el celular? ¿Cuál celular? Ay, venga, por ese yo busco bien. ¿Tú más no las tiene en el bolsillo? Busque bien. ¿No? Bueno, pues entremos a buscar a la niña. Estoy seguro que las dejé colgadas ahí en el carro. Pues ahora buscamos bien. En esta habitación se escuchó por última vez la voz de María Fernanda. ¿Usted dice que la niña está hablando desde aquí? María Fernanda. María Fernanda, ¿dónde está? ¿Está segura? Señorita, yo no tengo por qué decirle mentiras a usted. Las niñas estaban conmigo. ¿Pero cómo puede ser que la hayan escuchado y no la encuentren por ningún lado? No sé, un radio o este juego de los niños que cogen un vaso plástico y juegan teléfono roto. No sé. ¿Qué diablos voy a saber yo, señorita? Yo sé que esto nomás es una simple travesura de ella, porque si no, mire, mire cómo me dejó las paredes. Que se la llevó un fantasma. Erika, ¿qué le había dicho? ¿Ah? Lo siento, maestra. Maravilloso, profesor. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Nada, no he dicho nada. Jenny, quédese con las niñas y la profesora y yo vamos a buscar por los alrededores de la casa. María Fernanda. No se preocupe, esto es muy normal por aquí. Más bien, usted siga buscando a la niña mientras yo voy a la oficina por la linterna. ¿Y las niñas? Allá no les va a pasar nada, ya están acostumbradas. Además, están con su amiga. Permiso. ¿Están seguras? Sí, hace mucho tiempo sabíamos que el fantasma estaba en la casa, pero nunca nos había hecho nada. Solo que al entrar el profesor Kindle del mío salió corriendo y nunca regresó. ¿Cómo así? A ver, ¿el fantasma se les aparece a las profesoras que las tratan mal a ustedes? Sí, cuando llegó Margarita se nos volvió a aparecer más a Mafe que a nosotros. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa, nos vamos a acostar a dormir porque después nos volvemos viejas y nos arrugamos de no dormir. A ver, todas en sus camitas, yo me voy a quedar, ¿bueno? ¿Y si la fantasma? No, no, si parece la fantasma, yo me voy a quedar con ustedes. Yo no me voy a dormir, a ver. Pero ustedes sí. No, Jenny, no te preocupes que a tu mamá no le va a pasar nada. Él es bueno y la fantasma no les hace nada a los que son buenos. Mafe, Mafe, ¿estás ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí, por favor? ¿Hay alguien ahí? ¡Jenny, Margarita! ¡Me quedé encerrado! ¡Sáquenme de aquí, por favor!
mío, ¿qué está pasando? Por favor, que no me vayan a hacer nada. Dios mío. ¿Tomás? ¿Tomás? Tomás, salga. Tomás, no me asuste. Tomás. Tomás, no me haga eso. Tomás, salga, ¿sí? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Niña, no nos vaya a hacer nada, por favor. No nos vaya a hacer nada. ¿Y María Fernanda? ¿Quieres jugar con nosotras? ¿Dónde estamos? En la casa. Aquí vive ella. ¿Quién es ella? Me arranca pedazo de mi corazón. Y si no se ve, me arranca. Vete conmigo. Tomás, ¿dónde está? Jenny. Jenny, ayúdame a salir de aquí. Estoy en el salón. ¿Dónde? No lo veo. ¿Cómo así que no me ve? Estoy aquí, al lado de la puerta. ¿Cómo que en la puerta, Tomás? Yo estoy aquí en el salón. Algo está pasando. No lo veo. Jenny, ¿cómo así que estoy en el salón? Sí, Tomás. Es la misma casa, pero... Pero es en otro tiempo, es de día. Hace un ratico estaba con María Fernanda y con la niña fantasma. ¿Se volvió loca, Jenny? No, mire, yo no tengo ni idea cómo llegué hasta acá, pero la niña me trajo en algún momento. Tomás, esa niña estudió en este colegio, búsquese en los registros. Ella fue alumna de este colegio hace muchos años. ¡Jenny! ¡Jenny, qué pasó! No, las niñas están bien. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo su amiga? Que estaba en el mismo salón, pero que no podía verme. ¿Cómo así? No sé. No sé cómo explicárselo, pero también esto es raro para mí. Jenny y María Fernanda están en algún lugar. Ay, por favor, qué historia tan ridícula. Vamos para su oficina. ¿Para qué? Tengo que ver los registros de todas las alumnas que han estudiado en este colegio. Un momento, ¿cómo es que usted quiere ver esos papeles, ah? Luego, ¿qué cosa espera encontrar? Jenny me dijo que la niña que las tenía atrapadas es una alumna de este colegio. Vamos. Margarita, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? Por aquí tiene que haber algo. Usted no tiene la culpa de lo que está pasando. Usted no sabía de esto. Ya, tranquila. María Fernanda está bien. Jenny la va a cuidar. No se preocupe. Yo sé. Yo sé quién estamos buscando. ¿Está segura de lo que me está diciendo? La niña de la que estamos hablando es su hermana. En estos momentos no estoy segura de nada, pero... Pero es la única explicación que yo le puedo dar. ¿Y usted estudiaba en este colegio? ¿Y qué pasó con su hermana? Mi hermana y yo vivíamos en un pequeño caserío. Cuando mi papá nos abandonó, quedamos muy pequeñas. Y una vecina, que era muy amiga de la casa, pensó que lo más adecuado era que nos viniéramos a vivir acá. Porque igual había muchas niñas que se estaban educando y bien aquí.
como éramos tan pequeñas, pues no era justo que estuviéramos rodando por el mundo así. En esta casa no nos faltaba comida ni techo, pero la maestra que nos cuidaba era una completa pesadilla. Nos maltrataba, buscaba cualquier clase de pretexto para castigarnos. ¡Ay, ya no lo sabemos! Prométeme que nunca te vas a separar de mí. Voy a estar contigo hasta el final de los tiempos. Ven, organicemos. Mira, ¿dónde poníamos los tacos? ¡Ay, mira, acá estamos todas! Y mira la cajita. ¡Ay, con la que nos dormimos! Por cualquier cosa. Nada de lo que hacíamos a ella le gustaba. Y yo la odié. La odié con el alma. ¿Por qué se separó de su hermana? Porque ya estábamos muy cansadas. Y decidimos escapar. Yo me enfermé. Cuando la profesora fue a buscar al médico, pensamos que era el momento oportuno para escapar. Yo salí y la busqué. Busqué a mi hermana para que nos fuéramos. Y no la encontré. No la encontré. La busqué por todas partes. No estaba. La maestra regresó antes de tiempo y se dio cuenta que yo me había escapado. Encerró a mi hermana en la habitación. Yo quería volver. No pude. Tenía miedo. Me dio mucho miedo. No pude. ¿Nunca volvió a verla? Yo volví muchas veces. Yo traté de hablar con ella, pero no pude. La profesora siempre estaba ahí, estaba esperando mi regreso para castigarme. ¿Y qué pasó con su hermana? Nunca volví a verla. Nunca pude saber qué pasó con ella. Esto no puede ser. Dios mío, las niñas. Las niñas. Venga, Margarita, venga, venga. Usted es la única que puede hacer algo, es la única. Hable con ella, dígale perdón. Dígale que no quería hacerle daño, pero usted es la única que puede hacer algo. Hágalo, hágalo, hágalo.
20 minutos para dejar este lugar impecable. Cuando termine, pase a la oficina. Vamos a pensar en su castigo. De mí no se va a burlar, niñita. ¿Qué ya le dijo? Estoy cansada, estoy aburrida de sus ganas de sabotear mi clase. En la cocina hay algunas galletas. Sirva un vaso de leche y coma en la habitación. Usted está castigada. ¡Margarita! Cuando la encuentre, le juro por mi Dios que me las va a pagar. Esto no se va a quedar así. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué será. Entre el cielo y en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, Margarita, por favor, ya, ya, reaccione, por favor, ya, eso, ya, 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 ¿está bien? ¿Sí? Eso, ya, tranquila. Tomás. Tomás, ¿dónde está? ¡Jenny! ¡Jenny! Explicaciones para un caso como este pueden haber muchas. La proyección mental de los miedos de una mujer. El poder de sugestión causado por unas cuantas niñas aburridas del maltrato. A pesar de lo ocurrido, las enseñanzas que nos deja esta investigación son claras. Hay que saber interpretar las historias de los niños, entender de dónde nacen, saber a qué le tienen miedo. Las fantasías solo son una forma de camuflar la realidad en la que vivimos. Tomás Cabal Amado.